La idea de la reunión de hoy es conversar un poco sobre los temas de este segundo parcial, que incluye la unidad 4, que es el modelo ISLM, que ya lo han visto ustedes para el primer parcial, la unidad 5, que incorpora a ese modelo sector externo, y la unidad 6, que incluye el mercado de trabajo. Lo que vamos a trabajar hoy está referido a la unidad 5, que es incorporar el sector externo al modelo ISLM, y lo vamos a hacer a través de trabajar con modelo de Mandel-Fleming, que es quizás el elemento más importante de análisis que tenemos en esa unidad. Los demás temas, incluido el de mercado de trabajo, que bueno, ahí se verán un poco los distintos modelos de determinación de empleo y salario, la ecuación de precio, ecuación de salario, la determinación de la tasa natural de desempleo y la ejercitación correspondiente a todo a este conjunto de unidades que entran en el segundo parcial. Lo vamos a trabajar la semana que viene en la tutoría presencial, que es más apta para ver eso ustedes. Bien, les decía entonces que incorporar entonces al sector externo dentro del modelo ISLM, que implica tener en cuenta algunas cuestiones nuevas, como es la incorporación del mercado de cambios. Como lo es también considerar la apertura de los mercados financieros, la apertura de los mercados de producto y la apertura de los mercados de factores. Concretamente, vamos a empezar el desarrollo o la incorporación del sector externo en el modelo ISLM a través, como les decía, del modelo de Mandel-Fleming, no sin considerar antes o hacer algunas consideraciones sobre, a modo de repaso, sobre la función IS y la función LM. Yo les voy a compartir ahora un PowerPoint que hemos elaborado, donde vamos a ir explicando precisamente ese modelo. Bien, ustedes tienen allí ya a la vista el inicio de este desarrollo del modelo de Mandel-Fleming, que es un modelo que desarrollaron dos economistas por separado, pero simultáneamente, Mandel y Fleming. Y se considera una extensión del modelo ISLM de Higgs, que es el modelo tradicional que ustedes ya conocen, y permite incorporar, como les decía al inicio, las cuestiones que tienen que ver con la economía abierta. En particular, va a describir la relación entre el tipo de cambio nominal y la producción en una economía, a diferencia de lo que en el modelo ISLM tradicional, la relación estaba entre la tasa de interés y el producto. Bien, este modelo de Mandel-Fleming es utilizado para señalar que en una economía no se puede simultáneamente mantener un tipo de cambio fijo si existe perfecta movilidad de capital. No se puede llevar a cabo una política monetaria autónoma. Bueno, ¿en qué consiste este modelo de Mandel-Fleming? Básicamente es el modelo Higgs, el ISLM básico, en el cual se incorporan los componentes de la balanza de pagos y los efectos que eso tiene sobre el producto Descansa sobre varios supuestos. Uno de ellos de que estamos analizando una economía pequeña y abierta, que hay libre movilidad de capitales o perfecta movilidad de capitales, y se realiza el análisis bajo dos regímenes cambiantes,
tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible. Y se va a trabajar con dos variables inducidas, que nosotros conocemos como políticas económicas, que es el aumento en el gasto público y el aumento en la oferta monetaria. Bueno, como les anticipaba al inicio, si bien vamos a incorporar la balanza de pagos dentro del modelo ISLM, vamos a primero hacer un breve repaso de la curva IS de la función LM, que representa por una parte la IS el equilibrio en el mercado de bienes, la LM el equilibrio en el mercado monetario. Conjuntamente esas dos curvas determinaban el equilibrio interno. Ahora, al agregar nosotros la función de balance de pagos, se podrá analizar el equilibrio conjunto interno y externo de la economía. En el caso de la función IS, presenta algunos cambios respecto de cuando la veíamos en la economía cerrada. La función IS mostraba los niveles de ingreso y tasa de interés que equilibraban el mercado de bienes. Bueno, ese mercado de bienes ahora se ve ampliado. Inicialmente era el consumo, más la inversión, más el gasto del gobierno. Ahora en la economía abierta incorpora las exportaciones netas, que van a depender del tipo de cambio que estamos simbolizando como E minúscula. Si ustedes recuerdan, esta función IS tiene una pendiente negativa, y ello se debe a que un aumento en los tipos de interés reduce la producción a través del efecto que tiene, del efecto negativo que tiene sobre la inversión. Eso determinaban, después lo pueden repasar, pero bueno, en síntesis, determinaba que la función IS tuviera esa pendiente negativa característica. En este caso, también es necesario ver qué sucede con las variaciones que puede experimentar el tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio disminuye, es decir, el tipo de cambio, la definición o el concepto que utilizamos es la cantidad de moneda nacional por unidad de moneda extranjera que se necesita. Si este tipo de cambio disminuye, que implica una apreciación bajo tipo de cambio flexible o una revaluación bajo tipo de cambio fijo referido a la moneda nacional, los residentes de una economía pueden comprar la misma cantidad de bienes que antes usando menos cantidad de moneda doméstica, es decir, se le abarata las compras al extranjero. Lo contrario ocurre cuando el tipo de cambio aumenta, que en ese caso lo llamamos depreciación bajo tipo de cambio flexibles o devaluación bajo tipo de cambio fijo. En ese caso, los residentes de una economía van a pagar más por una misma canasta de bienes que anteriormente. Resumiendo entonces, un aumento en el tipo de cambio provoca un aumento de las exportaciones netas. Eso lleva a que la función IS se mueva hacia la derecha. Y una disminución del tipo de cambio va a provocar una reducción de las exportaciones netas. Y en ese caso la función IS se va a desplazar hacia la izquierda. El aumento en el tipo de cambio, como dijimos recién, favorece las exportaciones. Y eso es lo que favorece las exportaciones y hace más caras las importaciones, con lo cual las importaciones van a caer. Los dos efectos van a promover que las exportaciones netas aumenten. Y si disminuye, obviamente se hace más difícil exportar, se facilitan las importaciones y las exportaciones netas o la balanza comercial empeora. Bueno,
La LM representa el equilibrio en el mercado monetario y muestra la relación entre liquidez y dinero. El tipo también corresponde en este caso que veamos cuál es la relación que esta función LM tiene a través de que se incorpore el sector externo y en ello tiene que ver el tipo de cambio. Porque, bueno, pues hay una opción nueva y es que los inversores pueden decidir comprar o vender bonos de un país dependiendo del tipo de cambio. O sea, es una opción más de inversión o es un intermediario el tipo de cambio en esas opciones de inversión que naturalmente tienen los inversores, los especuladores, que ahora tendrán que tener en cuenta no solamente el rendimiento de un activo financiero, sino también la posibilidad de que el tipo de cambio varíe. La pendiente de esta función LM es positiva, no cambia, y esto es porque refleja la relación positiva que existe entre producción y tipos de interés. Eso ustedes se recordarán que a medida que la producción aumenta, eso implica un aumento en la demanda de dinero, y ese aumento en la demanda de dinero es lo que, ante una oferta monetaria fija, es lo que determina que la tasa de interés suba, y por lo tanto es un determinante de esta relación positiva, de esta pendiente positiva que tiene la función LM. Bien, y llegamos finalmente a la incorporación del balance de pagos. La curva de balance de pagos muestra las combinaciones de producción y de tipos de interés que en este caso van a garantizar que esa balanza de pagos esté equilibrada. En equilibrio significa en este caso financiada. Es decir que el volumen de exportaciones netas tiene que ser consistente con el volumen de salida de capitales. Si tenemos exportaciones netas que son positivas, eso va a implicar necesariamente salida neta de capitales y lo contrario si fueran negativas las exportaciones netas. Es decir que se tienen que contrarrestar unos con otros. La condición, digo, siempre tiene que estar en equilibrio el balance de pagos o en el mediano a largo plazo tiene que estar en equilibrio porque no se pueden acumular ni déficit ni superávit de manera permanente. De allí la condición de que el balance de pagos sea cero, que ustedes están viendo reflejada en la ecuación del final, donde tienen las exportaciones netas que están dependiendo del ingreso extranjero, del ingreso nacional y del tipo de cambio, y los movimientos de capitales que están dependiendo de la diferencial de tipos de interés entre el tipo de interés doméstico, la tasa de interés doméstica y la tasa de interés internacional. Bueno, la representación gráfica de esta función de balanza de pagos va a ser horizontal al nivel de tasa de interés externa si no existen restricciones a la movilidad de capital. Si hay restricciones, va a tener una pendiente positiva que tendrá ir en aumento a medida que las trabas a los movimientos de capitales vayan en aumento hasta llegar al caso extremo en el cual el control total sobre la entrada y salida de capitales la transforma en vertical. En el caso que nosotros nos estamos ocupando en nuestro modelo de Mandel-Fleming y que se acerca de alguna manera a lo que son las condiciones financieras de la economía mundial actual, la balanza de pagos es horizontal al tipo de interés internacional. Por encima de esa función de balanza de pagos se representan los superávit y por debajo los déficits.
El equilibrio en la economía cerrada habíamos visto que implicaba la igualdad entre IS y LM, o sea, el equilibrio del mercado de producto y mercado monetario. Ahora, la inclusión del sector externo, el equilibrio simultáneo de interno y externo, va a exigir que la igualdad entre IS, LM y balanza de pagos. Gráficamente, ustedes lo tienen ahora en pantalla, al nivel de tasa de interés internacional, o sea, la tasa doméstica debe necesariamente coincidir con la internacional, de lo contrario, si fuera diferente, entrarían o saldrían capitales de manera permanente, hasta que esa tasa de interés doméstica vuelva a ser igual a la tasa de interés internacional. Entonces, donde se confluyen las tres funciones, las tres curvas, la IS, la LM y el balance de pagos, se determina la tasa de interés y el nivel de ingreso que equilibran simultáneamente el mercado interno y externo en la economía abierta. B, corresponde ahora, después de presentar el equilibrio gráficamente, que analicemos cuáles serían los efectos de la política económica. Y en este caso, las políticas económicas que vamos a analizar van a estar supeditadas al régimen de tipo de cambio en el cual se enmarquen esas políticas. Y eso tiene que ver porque los efectos, como vamos a ver en un ratito, son muy diferentes, son opuestos, según se trate de una economía abierta en la cual existan tipos de cambio fijo o un sistema de tipo de cambio flexible. Cuando el tipo de cambio es fijo, el Banco Central se compromete a mantener el valor del tipo de cambio a costa de las reservas internacionales. ¿Qué significa esto? Que si al tipo de cambio fijo existen presiones que hacen que presiones a la suba del tipo de cambio, hay una demanda muy exacerbada de divisas, para evitar que el tipo de cambio suba, el Banco Central va a salir a vender la cantidad de divisas que hagan falta para mantener ese tipo de cambio y en ese caso va a ir perdiendo reservas. Si el tipo de cambio amenazara con caer por debajo del valor fijado por el Banco Central, contrariamente a la situación anterior, el Banco Central tendrá que salir a comprar los dólares que sobran para que el tipo de cambio no baje. En esa situación, bajo esta condición, entonces, cualquier desequilibrio en el mercado de divisas va a impactar en la oferta monetaria. Veamos entonces qué pasa bajo tipo de cambio fijo con la política monetaria. Una expansión monetaria, un aumento de la oferta monetaria real va a desplazar la función LM hacia la derecha. Eso lleva a que la tasa de interés doméstica caiga por debajo de la internacional y como pueden ver ustedes en el gráfico que ya vamos a poner, como podrán ver allí, el desplazamiento de la función LM, bueno, vamos a adelantar un poquito, el desplazamiento de la función LM traslada el equilibrio del punto A al punto E, donde vemos que la tasa de interés doméstica está por debajo de la tasa de interés internacional. Volvemos a la anterior, digo, para mostrar, para que puedan tener en pantalla el efecto inmediato de esa caída en la tasa de interés, que es la salida masiva de capital. ¿Por qué? Porque el rendimiento de los activos del exterior es superior al de los activos internos. Para poder salir del país,
para poder sacar sus ahorros o sus inversiones del país, se tienen que cambiar los pesos por moneda extranjera, para poder depositarlos en el exterior, para poder comprar activos financieros que tienen un mayor rendimiento. Esto presiona, como dijimos recién, presiona sobre el mercado de cambios para que el tipo de cambio suba. Pero, como estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, eso no va a suceder y el Banco Central se va a tener que vender la cantidad de dólares que hagan falta para que eso no suceda, y cuando realiza esa operación provoca una contracción de la oferta monetaria que, como ustedes ven en el gráfico ahora de nuevo, hace que se desplace la función LM hasta alcanzar la situación inicial. Es decir, solamente se va a detener la salida de capitales cuando se vuelva a alcanzar el equilibrio a la tasa de interés internacional y al tipo y al nivel de ingreso Y/A, que era el equilibrio original de nuestra economía. Es decir, que no tiene ningún efecto permanente el hecho de que de haber intentado una mejora en el ingreso a través de una política monetaria expansiva. En definitiva, la política monetaria tiene efectos nulos en una economía abierta con tipo de cambio fijo y perfecta movilidad del capital. Veamos ahora qué sucede con la política fiscal. La política fiscal expansiva, que puede implicar un aumento del gasto público, una disminución de los impuestos, va a desplazar a la derecha la función IS, y el equilibrio interno va a pasar también, como anteriormente, ahora les muestro en el gráfico, del punto A al punto B, allí arriba. Ustedes están viendo que en ese punto B, la tasa de interés doméstica es superior a la tasa de interés internacional. Y contraponiendo a lo que sucedía anterior, cuando la tasa de interés estaba por debajo de la doméstica, estaba por debajo de la tasa de interés internacional, este aumento en la tasa doméstica provoca una afluencia de capitales. La afluencia de capitales va a implicar una presión para que el tipo de cambio disminuya. Pero nuevamente estamos en presencia de un régimen de tipo de cambio fijo, con lo cual el Banco Central se va a ver obligado a comprar el exceso de divisas que hay en el mercado, provocando un aumento de la oferta monetaria. Este aumento endógeno de la oferta monetaria, es decir, decidido por cuestiones distintas de lo que puede ser una política monetaria adrede, va a implicar que la función LM se desplace hacia abajo, se desplace a la derecha, y el desplazamiento va a durar hasta que nuevamente vuelva a coincidir la tasa de interés interna con la internacional y ya no existan incentivos para que los capitales del exterior fluyan hacia la economía nacional. En el nuevo equilibrio, la tasa de interés, ustedes pueden ver que es la misma que la internacional, la tasa de interés no se ha modificado, pero el nivel de ingreso ha pasado de Y/A a Y/C. Es decir, se ha exacerbado el incremento en el ingreso en este régimen de tipo de cambio fijo con perfecta movilidad de capital ante la presencia de una política fiscal. La política fiscal expansiva entonces es adecuada para aumentar
aumentar los niveles de ingreso y se ve beneficiada por el acomodamiento que el mercado monetario realiza a través de que el Banco Central se ve obligado a intervenir para mantener el valor del tipo de cambio. Pasamos ahora a analizar el modelo de Mandel-Fleming en el otro régimen cambiario, es decir, bajo tipo de cambio flexible. Cuando el tipo de cambio es flexible, el valor de la moneda extranjera se da en respuesta a las cambiantes condiciones que experimenta la economía. Y eso sucede, obviamente, siempre, y por lo tanto el mercado de divisas siempre está en equilibrio, es decir, hay una adaptación permanente del mercado a las condiciones en que opera la economía y por lo tanto no existen ni excesos ni defectos de demanda. El tipo de cambio siempre se encuentra en equilibrio. En este caso, el Banco Central, en presencia de tipo de cambio flexible, es decir, en el cual el mercado cambiario plena con total libertad, pierde control sobre el tipo de cambio, pero recupera el control sobre el tipo de cambio fijo. No controlaba el tipo de cambio, pero había perdido el control de la oferta monetaria. Acá sucede lo contrario. No puede manejar el tipo de cambio, pero recupera el control sobre la oferta monetaria. Bien. Veamos entonces qué sucede con la política monetaria bajo régimen de tipo de cambio flexible. En este caso, si se produce una expansión monetaria, de nuevo la LM se desplaza hacia abajo, ubicando la tasa de interés doméstica por debajo de la internacional. Ello provoca, como habíamos visto anteriormente, un flujo de salida de capitales al exterior. Como habíamos visto, los inversores responden a los incentivos que determinan los diferenciales de tasas de interés. Este flujo de salida de capitales presiona sobre el mercado cambiario y en este caso, como el Banco Central no interviene, el tipo de cambio va a subir. Es decir, que se deprecia la moneda local. Ahí vemos lo que les estaba diciendo de que el aumento en la oferta monetaria desplaza la función LM, el equilibrio pasa del punto A al punto B, perdón, donde la tasa de interés está por debajo de la internacional, hay salida de capitales y eso presiona el mercado de cambios. La moneda se deprecia o aumenta el tipo de cambio y eso favorece la balanza comercial, es decir, provoca un aumento de las exportaciones netas. Este aumento de las exportaciones netas, recuerden ustedes cuando al inicio veíamos cómo había cambiado la función IS por la incorporación precisamente de la balanza comercial, hace que esta función IS se desplace hacia la derecha y esa mejora en la balanza comercial solamente se va a detener cuando el tipo de cambio deje de subir. Y el tipo de cambio va a dejar de subir en el momento en el cual ya no existan incentivos a que los capitales se retiren de la economía. Y eso solamente va a suceder cuando vuelva a coincidir la tasa de interés doméstica con la tasa de interés internacional. Entonces, al nivel de tasa de interés doméstica, igual a la internacional, se alcanza el nuevo equilibrio en Y sub C. Mostrando entonces que en condiciones de régimen de tipo de cambio flexible,
perfecta movilidad de capital, la política monetaria se muestra plenamente eficaz para provocar un aumento del ingreso en la economía. Veamos ahora qué pasa con la política fiscal en este régimen de tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capital. La expansión fiscal va a desplazar la función IS a la derecha, el equilibrio va a pasar del punto A al punto B, como ustedes pueden ver. Allí pasa de interna es superior a la internacional, y como ya hemos visto, eso implica que los activos nacionales son más atractivos que los activos del exterior, y por lo tanto se produce una afluencia de capitales desde el exterior. Como estamos en un régimen de tipo de cambio flexible, ese exceso de divisas va a llevar a que el tipo de cambio disminuya, y como el tipo de cambio va a disminuir, eso va a afectar las exportaciones netas, se va a deteriorar la balanza comercial, y la función IS va a retornar a su posición inicial. Es decir, que hay un crowding out entre el gasto público que aumentó y las exportaciones netas o la balanza comercial que va a empeorar. Es muy similar el efecto al que sucedía en la economía cerrada, el crowding out entre gasto público e inversión. Allí se daba el crowding out por aumento en la tasa de interés que afectaba negativamente a la inversión. Y en la economía abierta, ese crowding out se da no a través de la tasa de interés, sino a través de la modificación del tipo de cambio. Como el tipo de cambio cae, eso favorece las importaciones, hace más difíciles las exportaciones, la balanza comercial termina empeorando, y ese empeoramiento en la balanza comercial solo se va a detener cuando la IS haya retornado a su posición inicial y vuelva a manifestarse la igualdad entre la tasa de interés interna y la tasa de interés internacional. Bien, esto que hemos desarrollado es, en definitiva, el modelo de Mandel-Fleming, que tiene como característica fundamental la perfecta movilidad de capital. En la diapositiva que sigue, ustedes tienen un cuadrito en el cual ven un resumen de los efectos de la expansión monetaria o de la política fiscal sobre el ingreso, sobre el tipo de cambio y sobre las exportaciones netas. Como ustedes ven, no hay en ese cuadrito nada que indique cambios sobre la tasa de interés, que en este caso, al considerar perfecta movilidad de capital, pasa a ser irrelevante en el análisis. O sea, la tasa de interés necesariamente va a confluir a la tasa de interés internacional, por lo tanto, no va a tener ningún cambio, y eso es lo que motiva que no esté en este cuadro y que se haya incorporado el tipo de cambio, o sea, como variable a analizar o ver las consecuencias que estas políticas económicas tienen sobre las variables clave de la economía, que en este caso son el ingreso, el tipo de cambio y las exportaciones netas. Si, bueno, con esto terminamos la exposición sobre el modelo Mandel-Fleming. Si se considerara la imperfecta movilidad de capital, los resultados se aminoran, pero van en el mismo sentido.
es decir, no cambian fundamentalmente, sino que dependiendo de cuál sea el grado de dificultad para, de los capitales para trasladarse de una economía a otra, es que tendrán, se verán los efectos menguados, digamos. Bien, no sé si les ha quedado más o menos clara la explicación, si necesitan algún tipo de aclaración sobre algún tema en particular de lo que hayamos visto ahora. Quedamos abiertos a receptar alguna pregunta. A ver si tengo algo en el chat. Bueno, si hay alguna pregunta, algo que quieran hacernos. Estamos abiertos a ello. Chicos, recuerden que para hacer preguntas y que se escuche el profe, tienen que activar su micrófono. Eso lo hacen desde el botón de abajo a la izquierda, ¿sí? Que tiene un icono de un micrófono. También, si no tienen micrófono, pueden hacerlo por el chat, que lo activan haciendo clic en el botoncito que dice chatear, también en la barra inferior. Bueno, mientras tanto, si a alguno le va surgiendo alguna duda, lo puede plantear, me puede interrumpir en este momento, no hay problema. Sino como para ir anticipándoles o recordándoles que la semana que viene, si bien se ha puesto en el aula, hubo, por razones de fuerza mayor, un cambio en el horario de la tutoría presencial, que va a ser a las, el mismo día, el día 23, pero a las 11 de la mañana en el aula E, o sea que pasó de la tarde a la mañana. El horario del parcial no va a cambiar, va a ser el 25 a las 19 horas, todavía no tenemos el aula, mañana o el lunes la vamos a estar confirmando, pero el horario no va a cambiar. Hoy somos poquitos, esperemos que, y hoy hemos mejorado un poco respecto de la primera tutoría, pero espero que en lo sucesivo se puedan incorporar más alumnos. Tal vez en el horario no sea más, el más adecuado, podemos ver de, en el futuro pasarlo para la tarde. Por cuestiones de trabajo, a lo mejor hay gente que no se puede conectar. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, si no nos estaremos viendo la semana que viene. Sí, bueno, ahí hay, me están haciendo una consulta. Hay algunos alumnos que sé que tienen un problemita con otro parcial en el mismo horario la semana que viene. Ya me voy a poner en contacto con ellos para ver de qué manera lo podemos solucionar. No, seguramente va a ser de manera muy similar a como hicimos con el primer parcial. Pero ya he recibido correo también sobre ese tema y ya les voy a responder para comunicarles de qué manera sugiero que lo podamos resolver. No, por favor, ahí me están agradeciendo. Bueno, pero creo que está para todos, así que lo están viendo todos. Bueno. No sé, ¿hay alguna otra consulta? Si no, el hospedador puede ir cerrando el aula y después, bueno, vamos a colgar la clasecita, la mini clase de hoy en el aula virtual también. Porque está bueno, profe. Bueno, perfecto. Entonces dejamos el aula abierta durante 2 minutos más, por las dudas si surge algo más, y bueno, finalizando la reunión, y por la tarde envío el link de la videoconferencia grabada. Bárbaro.
Hola, profe. Hay una consulta en el chat de Constanza. Ahí me fijo. Perfecto. Sí, o sea, no, hola, profe, ¿podría repetir cuáles serían los temas que entran? Sí, entra en la unidad 4, que es el modelo ISLM, que ya había sido incluido en, en el primer parcial, pero como es un tema bisagra que une la primer parte con la segunda parte de la materia, lo volvemos a evaluar porque consideramos que es sumamente importante que lo conozcan bien. Se agrega la unidad 5, que es el sector externo, que es sobre lo que hemos hablado hace un ratito, si bien es más amplio el la unidad, nosotros hicimos foco en el tema que consideramos más importante de su unidad. No quiere decir que los demás no lo sean o que no sean evaluados. Sí son importantes, sí es bueno que lo vean en detalle, pero hicimos foco en el modelo de Mandel-Fleming precisamente porque es el que más dificultades le suele provocar en el estudio a los alumnos. Y la unidad 6, que es el mercado de trabajo. Así que sí, es ese, son esas las unidades que entran en el segundo parcial. Bueno, les agradezco a los que han participado hoy, que no hemos sido muchos, pero espero que haya sido productivo y que le haya facilitado en algo la comprensión del tema que hemos dado. Y los estaremos esperando la semana que viene en los horarios de consulta. Hay muchos alumnos que tienen buenas notas, que tienen posibilidad de promocionar. No duden en acercarse, hacer las consultas que necesiten a los efectos de que lleguen en las mejores condiciones a la evaluación. Y gracias por estar. Bueno, muchas gracias, profe. Siendo las 11 en punto, damos por finalizada la reunión. En muy unas bien. Horas enviamos el enlace para que usted lo comparta por donde cree necesario. Bueno, gracias. Hasta luego.